¿Oyes? Por fin. ¿Estás bien? ¿Te puedes mover? Los demás, el impacto. No hay nada que hacer. Alarma. He detectado varias naves de transporte del pacto aproximándose. Recomiendo que vayamos a esas colinas. Con suerte, el pacto creerá que todos los de esta lancha salvavidas han muerto al estrellarse. Alerta. Se acerca una nave de transporte del pacto. Deben de estar buscando supervivientes. Recomiendo una huida inmediata. Detecto la baliza de señales de una lancha salvavidas en la siguiente colina. Debemos comprobar si hay supervivientes. ¡Wow! Es más alto de lo que creía. Me alegro de verle, señor. Creía que éramos los únicos que habíamos conseguido salir del Pillar of Autumn. Esto es un desastre, sí. No se preocupe, sargento. Nos quedaremos aquí hasta que seamos evacuados. Atención, se acerca una nave de transporte del pacto. Allí. ¿Capitán? ¿Capitán? Le he perdido.
Analizando daño. Este agujero se produjo por algún tipo de explosivo. Muy potente si ha conseguido atravesar el casco de la nave. Lo único que detecto ahí abajo son charcos de refrigerante. Debemos continuar nuestra búsqueda en otra parte. Alarma, nivel de amenaza aumentando. Salgamos de aquí, busquemos otra forma de volver a bordo de la nave. No podemos permitir que el monitor active Halo. Tenemos que detenerlo. Tenemos que destruir Halo. Según mi análisis de los datos disponibles, creo que nuestra mejor posibilidad es algo arriesgada. Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo y desactivaría una serie de sistemas primarios. Sin embargo, tenemos que provocar una explosión a gran escala. Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto crítico. Voy a examinar lo que queda de la red de combate del pacto para ver si localizo el lugar donde se estrelló el Pillar of Fathoom. Si los reactores de fusión de la nave siguen... El pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de Halo. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. ¡Vamos a aterrizar! ¡Va a ser duro! ¡Preparados para atacar! ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! ¡Toma!
5, Echo 419 aproximándose. ¿Alguien ha pedido un cuarto? Eso es genial, Martillo. Ya sabéis mi lema, lo prometido es deuda. Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará dónde se encuentra el centro de control de HAL. ¡Disparad! ¡Chupad! Con cuidado ahora. Ahí, en la pared del acantilado. Seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de esa instalación. ¿Qué tal si está estar a eso me refiero? El pacto está luchando a muerte. El cartógrafo debe de estar aquí. Mi análisis indica que la sala de mapas tiene que estar en el piso inferior de esta instalación. Sigamos adelante. No dejéis que bloqueen las puertas. Interesante. No creía que el pacto comprendiera también los subsistemas de Halo. Han bloqueado las puertas y no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesarlas. Cortana Case. Adelante, Cortana. ¿Han encontrado el centro de control? Negativo, capitán. El pacto nos ha impedido avanzar. No podemos seguir a menos que desactivemos el sistema de seguridad de esta instalación. Entendido. Nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo. Puede que esté fuera de contacto cuando lleguemos allí. Estas son sus órdenes. Quiero que usen cualquier medio necesario para entrar en la instalación y localizar el centro de control de Halo. Tenemos que llegar al centro antes que el pacto. Y el fracaso no es una opción. ¿Me han oído? Echo 419, equipos terrestres. Me mantendré en posición y alerta por si aparecen los bichos del pacto.